Y la Comisión de la Verdad presentó su informe nada menos que hace 2 meses, conteniendo 43 casos de violación a los derechos humanos. Ellos están muy molestos con la fiscal de la Nación, con la doctora Nelly Calderón. Ella está aquí para respondernos por qué no se pronuncia acerca de ese informe. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por estar en Cuarto Poder. ¿Por qué es que le toma tanto tiempo a la Fiscalía de la Nación? Han pasado ya 2 meses y ustedes hasta ahora no han dicho ni pío. No tanto. Buenas noches, señor Spa. No es cierto que no se haya dicho ni pío. Nos entregaron entre el 3 y el 6 de septiembre, entregaron al Ministerio Público lo que era el informe y 43 expedientes que ellos habían formado. En muchos casos, expedientes que ya están judicializados o en investigación en el Ministerio Público. Esos expedientes ya han comenzado a ser derivados, por lo tanto, no es que no se está atendiendo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Pero la recomendación de la Comisión de la Verdad, doctora, dice lo siguiente. Ustedes han recibido 43 casos, estén judicializados o no lo estén, pero ustedes debían haberse pronunciado acerca, en primer lugar, de la manera como van a tramitar esos expedientes. ¿Cómo es que esos expedientes van a ser derivados a las fiscalías provinciales? Y ustedes hasta ahora no han dicho cómo se va a hacer. Bueno, nosotros no tenemos obligación de darle cuentas a la Comisión de la Verdad cómo vamos a trabajar. El sistema de trabajo del Ministerio Público es muy conocido. Llega un expediente al despacho de la Fiscalía de la Nación, se examina qué es lo que contiene, se hace una resolución derivándolo a la Fiscalía. Ya se han derivado 12 expedientes, se han derivado a las fiscalías que corresponden, a Ayacucho, a Huaraz, a Cusco, a Lima, incluso se ha derivado una que es netamente de terrorismo. Pero, doctor, ¿por qué hay esta mala relación? Evidentemente, se han dado una serie de declaraciones en los medios de comunicación donde se ve que hay una mala relación entre los voceros de la Comisión de la Verdad y la Fiscalía de la Nación. Inclusive, cuando recién se le envió el informe final de la Comisión, el presidente de la Comisión de la Verdad dijo que le daba prácticamente a usted 30 días para que se pronunciara, que de otra manera iba a decir públicamente cuáles eran las personas que están involucradas en estos temas. Bueno, eso quedaba en el criterio del presidente de la Comisión de la Verdad. Pero han pasado 2 meses ya. Pero ya le estoy diciendo que ya se comenzaron a derivar los expedientes. Y en este aspecto de lo que compete al Ministerio Público, en el informe de la Comisión de la Verdad, lo que compete al Ministerio Público ya está prácticamente determinado qué es lo que estamos haciendo. Los expedientes que ellos mandaron separados se analizan y se derivan al fiscal que corresponde. ¿Ya han sido derivados? Ya están siendo derivados. ¿Cuántos han estado ya siendo le he dicho derivados? Que se han derivado 12. De los 43. De los 43, porque las resoluciones incluso se están haciendo en el mismo despacho fiscal para derivarse, porque la mayor parte se están derivando a provincias. Doctora, el señor Churliza, Javier Churliza, secretario de la Comisión, ha dicho, y lo voy a citar textualmente para que usted le responda, ha dicho lo siguiente, en relación a las declaraciones de la vocera de la Fiscalía de la Nación, la señora Sonia Papi, que entiendo es su asesora, dice que estas declaraciones demuestran desconocimiento y mala fe frente al trabajo de la Comisión de la Verdad, demuestra falta de respeto frente a los miles de víctimas que no están esperando pleitos entre instituciones, sino una voz firme de la Fiscalía acerca de cómo proceder en estos casos. Es decir, le están acusando de desconocimiento y de mala fe. Bueno, ese es el criterio del señor Churliza. La opinión de la señorita jurista Papi fue hecha en un evento académico, no fue hecha en un... Pero dijo... Para la prensa, dijo que había mucho más desaparecidos, mucho más víctimas de las que en el Registro Nacional de Desaparecidos que consta en la Defensoría del Pueblo aparecían, ¿no? Entonces, ahora, nosotros, como Ministerio Público, tenemos que tratar de cumplir en lo que le concierne al Ministerio Público, que es víctimas, que trae consigo exhumaciones, que es la parte técnica. El resto del informe, la Fiscalía de la Nación, cuya vocera soy yo, no me he pronunciado, porque ese es un trabajo que compete a las fiscalías provinciales. Pero en relación a las exhumaciones,
¿Qué es lo que ha dicho su asesora, la señora Sonia Papi, en relación a las exhumaciones? Ha dicho ella textualmente, es verdad que se requeriría 387 años, 387 años para realizar las exhumaciones sobre estos casos. Bueno, es que en realidad... Es mucho tiempo, ¿no? Si dice, si la comisión propone que sobre 4.684 sitios de entierro, como los ha denominado ellos, se puede hacer uno por mes. O sea que la cuenta son los 387. O sea, hay que esperar 300. Hay que refundar eso, la República para poder hacer las exhumaciones. Por eso nosotros creemos que ya que ellos han señalado cuáles son los que ya están completamente identificados, otros que están identificados casi en su totalidad, ir avanzando en eso, que eso además es competencia de los fiscales provinciales, que ya han comenzado a pedir exhumaciones. Dentro de una semana se va a hacer una en Ayacucho. La manera como usted ha estado manejando el tema de la Comisión de la Verdad en estos dos meses, ¿va a cambiar de alguna manera a raíz de las declaraciones de los voceros de la Comisión de la Verdad? ¿Usted va a modificar en algo su comportamiento? Yo no tengo ningún comportamiento contra la Comisión de la Verdad, más respeto a lo que ellos dicen, porque en el aspecto político a nosotros no nos concierne lo que ellos digan. No les concierne. No nos concierne para nada, nos concierne en el aspecto técnico. En el aspecto técnico, la parte de investigaciones corresponde a los fiscales provinciales. La parte de exhumaciones corresponde al fiscal provincial con el Instituto de Medicina Legal, que ya tiene un equipo tecnificado, calificado, que se le ha capacitado durante todo este tiempo que ellos han estado trabajando. Nosotros hemos estado calificando a los señores médicos legistas, antropólogos, biólogos. Muy bien, doctora, le pido que hagamos una pequeña pausa. Vamos a regresar con la fiscal de la Nación, que acaba de recibir el día viernes prácticamente documentos desde Suiza que prueban los tentáculos de la mafia montesinista. Regresamos. Y así es, nos encontramos con la fiscal de la Nación, con la doctora Nelly Calderón. Doctora, usted es la titular de la acción penal. Es evidente que nadie puede pretender reemplazarla a usted como titular de la acción penal. Pero usted, para poder iniciar los procesos, sobre todo en aquellos casos de violación a los derechos humanos no judicializados, ¿podría usted decir que tiene la información suficiente contenida en el informe final de la Comisión de la Verdad? ¿Es esta información suficiente o no? En primer lugar, quiero aclarar que el Ministerio Público es el titular de la acción penal. Y la acción penal se inicia en los fiscales provinciales. O sea que las investigaciones no las hace la Fiscalía de la Nación. Usted las deriva. Las derivo hacia los fiscales provinciales. Muy bien. El fiscal de la Nación solamente tiene la potestad de investigar preliminarmente y denunciar constitucionalmente a aquellos que están en el artículo 100 de la Constitución. Correcto. O sea, presidente, ministro de Estado. Los que tienen fuero, digamos. Los que tienen el privilegio de la acusación constitucional. Yendo al tema del informe, usted, que evidentemente pues ha leído el informe y evidentemente ha leído aquellos casos referidos a violación de los derechos humanos, ¿considera que este informe contiene toda la información necesaria para iniciar la acción penal? Bueno, en realidad tienen los fiscales que convocar a las personas que han declarado ante la Comisión de la Verdad para que ratifiquen lo que han dicho ante ellos, porque el informe no tiene efecto vinculante hacia el Ministerio Público, o sea que la investigación, el fiscal tiene que convocar a aquellas personas que ellos han sindicado como responsables y también a aquellas personas que aparecen como deudos de las víctimas de la violencia. ¿En la actualidad su sector cuenta con el presupuesto necesario para realizar estas investigaciones? Porque eran investigaciones que no estaban pues presupuestadas. Bueno, cuando salió el informe, lo primero que hicimos nosotros es pedirle al Ministerio de Economía que nos diera 5 millones de soles para poder crear 10 fiscalías de derechos humanos. ¿Y? Pero hasta este momento no nos han dado nada. Así que nosotros tenemos una fiscalía que es una fiscalía que trabaja sin presupuesto, con la fiscalía de una penal ordinaria, con el presupuesto de una penal ordinaria, que esa le sacaba al fiscal. Y lo que tiene ahora es un adjunto que maneje esa fiscalía. Muy bien, doctora, vayamos al otro tema, al tema de Montesinos. Usted acaba de recibir una serie de documentación procedente de Suiza que hablaría de la manera como se manejaban las comisiones en el tráfico de armas. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Bueno.